Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mis queridos niños y niñas. Hoy les hablaré sobre el mejor amigo de Allah. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, casi 4.000 años atrás, en la lejana tierra de Irak, un chico llamado Ibrahim, Abraham, la paz sea con él, nació en el pueblo de Ur. Él era muy cortés, compasivo de corazón y puro de fe, ya que Allah, alabado y exaltado sea, le dio sabiduría cuando aún era un niño y le hizo su mejor amigo y gran profeta. Incluso cuando era joven, comenzó a predicar hacia el camino correcto. Pero a la gente de su pueblo no le gustaban sus enseñanzas. Se pusieron furiosos e intentaron matarle quemándole vivo. Pero Allah, alabado y exaltado sea, estaba con él. Allah le ordenó al fuego: oh fuego, sé frío y pacífico para Ibrahim. Un milagro ocurrió. Y el fuego, en lugar de quemar a Ibrahim, la paz con él, se convirtió en un fresco refugio para él. La moraleja de la historia es que la fe en Allah es lo único que puede salvar a un creyente en este mundo y en el mundo venidero. ¿Cómo Ibrahim, la paz con él, llegó a conocer a Allah? El deseo de Ibrahim de encontrar la verdad creció. Una noche, mientras observaba el cielo, Ibrahim, la paz con él, notó una brillante estrella en particular. Y dijo: este es mi Señor. Pero cuando se apagó, dijo: no, no amo lo que se desvanece. O sea, sabía que Dios no se podía desaparecer, sabía que Dios no se destruía. Después de tener la misma experiencia con la luna y el sol, Ibrahim, la paz con él, anunció: volveré mi cara hacia aquel que ha creado los cielos y la tierra y llevaré una vida recta. El profeta Ibrahim, la paz con él, creció y se casó cuando un precioso hijo nació de su esposa Agar. Allah ordenó a Abraham, la paz con él, llevar a la madre y al niño Ismael al lugar conocido como Mecca. Los llevó allí largo tiempo al llegar solitario y al árido valle cerca de las colinas llamadas Safa y Marwa. Allah ordenó a Ibrahim, la paz con él, dejar allí a su hijo junto a su esposa. Entonces partió. El pequeño Ismael enseguida empezó a llorar pidiendo agua. Agar corrió de una colina hacia la otra buscando ayuda y no encontraba, porque no había ni una gota de agua para beber. No había ningún ser humano para darle un poco. Entonces Allah, misericordiosamente, hizo un milagro. Una fuente de agua, conocida como agua de Zamzam, empezó a brotar. Salió a borbotones cerca de los pies del niño. Agar entonces le dio algo de agua fresca de la fuente al sediento niño y de esa forma salvó su vida. Ismael, la paz con él, y su madre comenzaron a vivir en el valle, y debido a la fuente de agua de Zamzam, más gente se asentó allí, construyendo poco a poco una pequeña ciudad, más tarde llamada Mecca. La moraleja de la historia es que los creyentes, a pesar de los infortunios, siguen el camino de Allah. Encontrarán que Allah les ayudará de forma milagrosa, así como el niño Ismael fue salvado por el milagro de la fuente de Zamzam.